Tiene la palabra la señora Martínez. Buenos días una vez más. Bien, como ya hemos dicho también en la última sección, porque estas elecciones pues es inevitable que vayan ligadas las unas con las otras, y como ya hemos explicado, el paro ha aumentado en el último año en la Comunidad de Madrid en un 4,4% según la EPA. Es la cifra más alta de aumento de toda España. El 50% de las rentas más bajas de los madrileños y madrileñas han retrocedido un 4%, mientras el 20% de las rentas más altas han aumentado un 2%. El 5% de las rentas más bajas han perdido un 10%. Es decir, afrontamos una creciente desigualdad que la política del Partido Popular fue incapaz de reducir en los años de bonanza. El índice de convergencia de renta de Madrid con la media de las regiones europeas ha retrocedido a los niveles del año 95. A esos datos, sin duda, ha contribuido un abrupto retroceso del gasto público y una transferencia de renta al sector privado sin precedentes en la historia de la Comunidad de Madrid. Ahora pueden venir a contarnos los datos de Andalucía, Cataluña o de cualquier otra comunidad, pero el caso es que los que vivimos y trabajamos en Madrid queremos compararnos con nosotros mismos y nosotras mismas. Queremos saber cómo somos y cómo éramos, y la comparación, sobre todo el resultado, no nos gusta. Y lo que es peor, lo que no nos gusta es que se nos ofrezca más de lo mismo, la terapia económica que ha conducido durante años a esta situación. Eso es lo que soporta este articulado, más de lo mismo y con ninguna gracia. Persiste el Partido Popular en los tres parámetros de política económica que nos han hecho ineficaces desde el punto de vista de la cohesión, la equidad y la convergencia en la Unión Europea. Primero, la renuncia a las políticas activas de empleo. Segundo, la renuncia a intervenir en la financiación de la economía, lo que determina la temporalidad y la volatilidad del empleo. Y por último, una política fiscal que no facilita equidad, sino transferencia de renta y concentración de riqueza. Esas son las políticas presupuestarias que ustedes han presentado. Eso es lo que hay aquí y es lo que hemos rechazado en el Pleno. Un autismo social pasmoso cuyos costes en términos de sufrimiento social son intolerables. Este rito anual suele acompañarse de algunas ceremonias de confusión con las que el Partido Popular le toman el pelo a todos los madrileños y madrileñas. El año pasado eran 200.000 empleos en el centro de casinos y convenciones, centro mayor del mundo. Unas risas. Si no hubiera sido por lo dramático y por lo que ha sufrido la gente a la que se le ha prometido empleo, serían todavía más risas. Se quedaron sin casino y sin olimpiadas. Si no fuera por lo dramático, serían unas risas. Este año vienen con una rebaja de impuestos que se convertirá, según dicen, en la panacea del crecimiento del PIB. Bien, como ya les hemos dicho en otra intervención, aunque no esté el señor Muñoz Abrines, pero seguro que el portavoz del Partido Popular se lo podrá, por lo menos, recordar, sería un gesto de transparencia y les pediríamos que en sede parlamentaria nos trajeran ese estudio que dice que el multiplicador de los impuestos de Madrid es del doble frente al 40% que dice la OCDE y que convierte en 14.000 empleos 300 millones de euros. Tráiganos ese estudio, por lo menos, para ilustrarnos. Sospechamos una nueva tomadura de pelo a la mayoría de los madrileños y madrileñas, un estrépito de risas y fracasos que no podrán ocultar una nueva vuelta de tuerca a la desigualdad. La transferencia de rentas no procede solo de la traviaria falacia fiscal que nos venden año a año, sino en incansables procesos privatizadores en bienestar, educación, sanidad o medio ambiente. Procesos que al basarse en la opacidad acaban convertidos en agenda judicial o en escándalos. Porque es un escándalo que ustedes hayan sido incapaces de modificar la ley de Hacienda para que el sector madrileño de salud dé cuentas ante esta Cámara de sus gastos,
unos gastos que hicieron aflorar 2.000 millones en facturas en el 2012 y sobre los que no tenemos garantía alguna de contención. No sabemos si es que al señor Laschetti le molesta mucho ser escrutado por el control parlamentario, pero lo que no deja de ser un escándalo es que el sistema de salud madrileño permanezca al margen del control parlamentario por voluntad política. Como es intolerable que no se dé cuenta de las cuentas de un consorcio como el IFEMA, en el que participamos, o más aún, que paguemos tipos de interés posiblemente ilegítimos y excesivos a fondos con los que nos endeudamos sin que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid sepan a quién le debemos el dinero. Y miren ustedes, cuando preguntamos sobre las cuentas del IFEMA, como sobre otras cosas nos dicen, que no es de esta administración. Y por otro lado, dan ustedes cuentas, dicen públicamente, el dinero que invierte la Comunidad de Madrid en el IFEMA. Lo que es, una vez más, es un espacio de opacidad. Entre el Servicio Madrileño de Salud y el endeudamiento opaco estamos hablando del 56% del presupuesto del año pasado del que no se informa a la Cámara ni a los madrileños. Esto es la marca Madrid. Si se reduce la gente que toma café relajante en la Plaza Mayor o que iba a blanquear dinero en Alcorcón por groseros errores, también de transparencia, si la impresión es de absoluta opacidad con todo lo que ustedes tocan, estaremos más cerca del deterioro que de la solución a nuestros problemas como economía en declive, que en realidad es en lo que estamos a punto de convertirnos. Hay una razón, además, de los desmanes del señor de los casinos, ignorante de lo que es una economía europea basada en el principio de ley para el fracaso de Eurovegas, es la falta de consenso político y de apoyo social. Y esa falta de consenso y apoyo tiene en la ausencia de transparencia de su incapacidad de negociación y su tolerancia a la crítica social su elemento más importante. Deseo reseñar una última enmienda presentada por IU que propone establecimientos de precios sociales para suministros básicos dirigidos a núcleos familiares o de convivencia en situación de necesidad. Es el momento de detener esa desregulación letal para mirar a la gente que sufre. Esa es una propuesta que venimos haciendo desde que hemos iniciado este debate. Señores del Partido Popular, este articulado es la letra de la desigualdad que ustedes imprimen a su política. La música es la opacidad, la falta de transparencia y el autismo social. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Para las